Creo que el tema de la piratería es un tema que se presta a muchas discusiones, a muchas sobresimplificaciones, a muchos prejuicios. Creo que de primera instancia debemos aceptar que la piratería afecta a los creadores, aunque a algunos de nosotros no nos guste verlo así aunque algunos autores lo promuevan, pero ciertamente no es lo ideal, pero también aceptarlo como algo que nadie debería hacer, pues también ignora muchas de las cuestiones a lo mejor éticas, también para la gente que no puede eh, adquirir una película original o no puede ir tan seguido al cine, también los costos, eh, como sabemos todos, son muy elevados, eh, gente que le gusta coleccionar en físico, que ya somos pocos, eh, admito que precisamente es un nicho. Y un nicho que resulta pues bastante eh, pues, costoso, ¿no? O sea, pues resulta bastante caro para aquellos que tenemos el poder adquisitivo para hacerlo. Pues obviamente. Eh, pues nos gustaría promover que todo el mundo comprara. Eh, alguna película. en medios físicos. Que sabemos que cada vez eh, hay una menos eh, abundancia de títulos. en lo físico. Aunque por un lado también. Hay un nuevo mercado que está también encargado de la restauración de títulos antiguos, de cine de culto y serie B, que es la primera vez que también llegan estos medios. Entonces también ahí hay eh, algo positivo, ¿no? Algo donde los coleccionistas estamos encontrando cada vez más joyas que antes ni siquiera estaban disponibles. Pero si vemos todas estas marcas boutique, eh, marcas como Criterion, marcas como Arrow Video, como Vinegar Syndrome, que eh, son pues ahora sí que... Eh, muy costosas, especialmente eh, si nosotros decimos importarlas, como pues, es el caso, ya que no se distribuyen aquí en México, así que uno tiene que estar comprando eh, de eBay o de Amazon, eh, buscar también a pesar de que tengan descuentos, que luego hay ventas así como el 50% en Barnes ⁇ Nobles o en el Amazon Prime Day y encontramos criterios baratos, pero de todos modos baratos es hablar de 500 pesos, ¿no? En vez de 800 o 1000. Entonces, pues realmente sigue siendo... Pues un mercado pues bastante limitado. Y por lo mismo, estas películas luego no se encuentran de forma legal en plataformas de streaming. Es decir, si uno quisiera recomendar una película que recién se estrenó en el catálogo de Criterion, eh, en Estados Unidos quizás tengan el Criterion Channel, que aún así el Criterion Channel no necesariamente tiene todas las películas en el streaming que tienen en el físico. De hecho, es un catálogo relativamente similar a Movie. Donde hay una curaduría y donde también. Eh, los títulos entran y van saliendo del catálogo eh, pero eh, pues también en México no se puede ver y la mayoría de las películas no se van a ver en nuestro país es por eso que debemos dejar de verlas pues por supuesto que alguien interesado en el cine no lo va a dejar de ver y por ende la piratería o la distribución ilegal de los títulos a través de torrents pues es la única opción pero genuinamente cuando hablamos de piratería nos vamos a enfocar no en los títulos que realmente tienen muy pocas descargas Estamos enfocándonos en mercados grandes. Si vemos las listas de los, las series de televisión o las películas más pirateadas, más este, descargadas ilegalmente, generalmente es un paralelo entre también las series o películas que mayor recaudaron en taquilla o mayores vistas tuvieron de manera legal. Entonces, es decir, podemos ver en esos listados eh, que las nuevas temporadas de Game of Thrones siempre van a estar como las más pirateadas o las películas, los blockbusters más taquilleros. Que en efecto, pues eh, generalmente hablan sobre eh, gente que pues, quiere consumir antes de que se estrenen de manera legal. A lo mejor uno ve Avatar y no puede replicar esa experiencia de verlo en 3D en una pantalla grande con sonido Atmos en su casa, pero pues ciertamente eh, la va a ver ya sea en su celular o cualquier pantalla que tenemos. Entonces, es un, es un, es un tema de varias aristas y es. Eh, creo yo que también es fácil romantizarlo. Eh, yo me acuerdo de joven cuando yo adquiría películas en el mercado, todavía me acuerdo del puesto donde iba, todavía me acuerdo de la persona que me recomendaba películas y, y otra vez son películas de culto. O sea, estas personas en los mercados pues sí tendrán el típico Tianguis con todos los estrenos, pero también por ahí podrías descubrir cosas que en ningún otro lado. Entonces, eh, creo que son distintas discusiones. No es llegar a una conclusión fácil. Lo más fácil sería no consuman piratería. Vayan al cine la primera semana, apoyen a los artistas que les gusta, pero ciertamente no vivimos en una sociedad donde hay todo de forma binaria, blanco y negro, todo buenos y malos, eh, correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, este, si siguiéramos todo eh, como es, pues muchas de las personas que viven de un sueldo mísero o de salario mínimo, pues no tendrían acceso a ningún tipo también de entretenimiento o solo podrían... Darse el lujo de ver una película al cada tantos meses, ¿no? Que generalmente para una familia promedio es el caso. Que si pensamos que ir al cine cuesta ya casi 90, 100 pesos, dependiendo también el tipo de sala tradicional especial, pues también multiplicándolo por 3 o 4 de una familia, más si quieren comprar las palomitas y los nachos, pues es una salida que hablamos de casi. que serán 600, 800 pesos muchas veces, ¿no? Entonces, pues, eh, en cuanto a las. Si todas las economías fueran justas, eh, eh, pues obviamente tampoco caeríamos en este tipo de actos que, que finalmente pues, resultan delictivos. ¿no? Entonces también tenemos que, que pensar en eso a la hora de hacer la discusión. Pero sin olvidar también, por supuesto, que como muchas industrias, la industria cinematográfica eh, implica a mucha gente. No solo le estamos dando dinero al, al director, o al guionista, o al productor, o a los actores. Hay también una serie de personas que trabajan. Eh, en la producción, en el detrás de cámaras, que también viven de, este, de esta industria. Y por es importante que las películas tengan éxitos o ingresos eh, pues, eh, por medios legales, porque pues, finalmente por medios ilegales no hay ingresos para ninguno de ellos. Entonces es una industria que hay que seguir alimentando. Pero entonces ahí es una arista que que yo creo que varía y es una discusión muy diferente entre aquellos que nos gusta coleccionar películas, los criterions, como este Dan me compartió que les dicen, <laughs> no sé si es así como el equivalente a los FIFAs por ahí o yo digo, para mí es algo nuevo porque también es un mercado tan limitado, eh, de hecho pues son pocos hasta dentro del film Twitter, donde por ahí ando luego, donde eh, conozco gente que también gusta de coleccionar películas y están muy al pendiente de los nuevos criterios y demás pero pues ciertamente mucha gente que conozco a mi alrededor y amigos y familia, pues me ven así como de ¡Ay! ¡Qué padre que compras películas! ¿Pero para qué? ¿No están muchas de ellas disponibles? ¿O están muy caras? ¿O por qué las coleccionas si las viste una vez? No las vas a volver a ver, seamos sinceros. O la edición especial que tiene 800 mil extras, nunca las vas a ver, ¿no? Entonces también, pues... Como mentalidad de coleccionista, nada, no estás coleccionando en sí la película, estás coleccionándolo como un objeto, ¿no? Y se vuelve un fetichismo, ¿no? Y ya, pues, eso es cuestión de. del. más el cinéfilo, el cinéfago, ¿no? Que te que, que gusta coleccionar. Eh, pero mi aportación sería esa. Yo yo en, creo que la razón por la que mucha gente descarga ilegalmente, si hablándonos de los torrents, eh, yo dejé de comprar en el Tianguis prácticamente más de 10 años. Eh, porque finalmente no quería que, que el pirata, la, la persona en el tianguis, este, lucrara con estos títulos y se si hiciera un negocio eh, en los torrents, pues no hay, como quien dice, un, un intercambio de dinero o sea, yo descargo y obtengo la película o, y demás entonces eh, no me gusta comprar nada pirata, obviamente tampoco es este como una cuestión de que eh, ir a un mercado y buscar la cosa y todo, pues también sientes que estás así como casi casi bajo el agua, ¿no? Eh, pero en los torrents también, eh, si uno ve cómo funcionan los seeders y los leechers, que también eh, varía mucho la velocidad de carga conforme cuántas personas lo están descargando en, en múltiples puntos en el mundo, pues nos vemos que los títulos que, por ejemplo, yo disfruto ver luego, eh, 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 hablando del género documental, que es justo a lo que me dedico, eh, esos documentales... Digo, es tan de nicho que varios documentales ni siquiera los encuentras en esos espacios, no la, la, la distribución es, es paupérrima para estos títulos y no solo hablando en México, sino hablando en muchos lados, no entonces eh, también sería meternos en la cuestión de las distribuciones, que es un tema también muy amplio, muy complejo, que seguramente Dan va a eh, hablar más al respecto, eh, pero finalmente es eh, un tema que como decía no es de tener juicios o criterios eh, simplistas. No podemos decir que el que nunca consume piratería es un santo, el que consume piratería es un maldito, es un acto que no debería existir, pero como tantos actos que existen, eh, pues son parte ya de la, algo de la sociedad, ¿no? Y, y digo, hay países ya, como por ejemplo en Rusia, cuando eh, casi que sí, la piratería se volvió un acto no solo, no ilegal, sino legal, sino que estaban promoviendo, eh, ciertamente después de... De que Rusia invade Ucrania y la, las puertas del. Se le cierran las puertas para todo lo del occidente, incluido Netflix, que se salió del país. Pues obviamente estaban genuinamente promoviendo el, el robo, la descarga ilegal de estos productos eh, para, que el, para el disfrute del pueblo ruso, ¿no? En, en tiempos difíciles. Eh, pero sí, estos son algunos comentarios. Eh, no todo es blanco y negro, pero también me parece muy absurdo eh, tener una guerra de tweets en contra de alguien. Que, que trabaja en la industria, que está apoyando la industria y está apoyando también que la gente consuma estos títulos. Otra vez regresando, ¿no? no estamos apoyando a Avatar o a Disney, no, estamos también apoyando un cine independiente que está ahí y que luego nosotros nos quejamos fácilmente de que nunca llegan a salas. Y ciertamente cuando era niño eh, en provincia llegaban todos los títulos como que serán como tres meses después, seis meses después a veces me acuerdo y nos teníamos que esperar. Y llegaban a una sala, en horarios incómodos, pero llegaban o no llegaban, ¿no? Todo depende. Pero entonces es importante que sigamos apoyando porque es un cine que vale la pena. Y si queremos que se siga produciendo, tenemos que apoyar.